Pues son las 7 en punto. Muy buenas tardes a todos. A España Estoy contigo en casa. El primero del año, de este año 2021, que esperemos que nos deparen muy buenas conferencias, muy buenas charlas los martes por la tarde, como siempre. Hoy tenemos a Beatriz Barrio Rodríguez, que como sabéis por otras conferencias, es graduada en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en gestión de patrimonio cultural por la Universidad de Salamanca. Es una firme defensora de que educar la mirada de las personas hacia el patrimonio cultural es generar respeto e identidad y en los últimos años ha dirigido proyectos educativos y de difusión e interpretación del patrimonio. La verdad es que ha conseguido que los jovencitos de su ciudad natal, Zamora, se interesen un poquitín más por el patrimonio y empiecen a cuidarlo desde dentro. Hoy nos va a hablar del monasterio de Moreruela, también de allí de la provincia de Zamora, que para ella dice que es hacer un ejercicio de imaginación muy intenso, pero a la vez satisfactorio de este monasterio cisterciense. Dice que es porque las ruinas de este gigante dormido, como lo llamaba, se le conoce actualmente, cuentan la esencia de la arquitectura cisterciense, el paso del tiempo y del reciclaje arquitectónico. Poco nos queda de lo que fue en su día. Gómez Moreno destacó ya su cabecera, de la que tenemos la imagen que nos ha puesto hoy Beatriz en la imagen de portada. Vamos a hablar de mucha arquitectura, de mucha imaginación, de mucha pasión, como hace siempre Bea con sus intervenciones, y espero que lo disfrutemos. A todos los participantes, como siempre, les vamos a rogar que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para que no haya ningún problema de interrupción ni de estabilidad del vídeo. Sabéis, como siempre, que estas intervenciones se graban y que las podréis ver en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Lo digo porque, bueno, como sabéis también, y quería agradecer de antemano, mandamos un cuestionario de satisfacción a finales del año pasado a todos los participantes de España Nuestra Contigo en Casa, en el que hemos recibido muchas respuestas. Como digo, queremos agradecer vuestro tiempo y que poco a poco iremos implementando las propuestas que nos habéis hecho y iremos haciendo un poco de crítica constructiva para seguir mejorando y haceros ver la mejor interpretación del patrimonio desde casa posible. Como siempre, 45-50 minutos de intervención de Bea. Tenemos un turno de preguntas al final del mismo en el que podréis hacerle todas las preguntas que queráis a través del chat. Al chat se accede en la barra de herramientas que hay abajo. Hay un botoncito que pone chat. Ahí la podéis escribir las preguntas que queráis y yo al final de la conferencia se las leeré a Bea y ella las responderá de viva voz. Dicho esto, pues creo que no me dejo nada más. Solamente desearte mucha suerte, Bea, en esta primera, digo, Gracias, conferencia Teresa. de España Nuestra Contigo en Casa de 2021. Todo tuyo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, creo que alguien ha manchado la pantalla sin querer porque estoy cambiando y sale una cosita roja. Entonces, no sé si darle a dejar de compartir y volver a compartir porque ya me pasó en la primera conferencia, Teresa. Pues prueba, a ver. ¿Pruebo? Vale. Sí. Porque me acuerdo que en la primera conferencia que hice con vosotros, empecé a ver sin querer una mancha naranja y resulta que había sido mi amiga que sin querer había manchado la pantalla. Y se ha quedado ahí Pues grabada. Entonces, ya ya está, está. arreglado. Bueno, por lo primero, muchas gracias, Teresa, por tus palabras, como siempre, a España Nostra por volver a invitarme. Y lo primero, pues desearos un feliz año nuevo 2021, que venga cargado de cosas buenas, como dice Teresa. Y nada, aquí estoy otra vez con vosotros. Durante todo este último cuatrimestre he tenido un horario incompatible con venir los martes por la tarde con vosotros. Entonces, las conferencias las he visto en diferido por YouTube, como nos ha contado Teresa, pero ya vuelvo a estar aquí otra vez con vosotros. Como Teresa ya me ha presentado, pues ya no voy a darme yo más bombo, sino que, bueno. Este es mi rincón de España Nuestra Contigo en Casa, que se llama Monumentalmente Hablando, en lo que pretendo dar paseos por la ciudad y por la provincia de Zamora. En otras veces os he hablado de la muralla de la ciudad de Zamora, del cerco de Zamora de 1072 y de la iglesia visigoda de San Pedro la Nave, ese abusim del zamorano. Así que ahora nos vamos a ir aguas arriba del río Esla, de la provincia de Zamora, y voy a enseñaros lo que ha dicho Teresa, el gigante dormido, que es el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Lo que algunos historiadores consideran como el primer monasterio cisterciense de la península ibérica. Vamos a ver si eso es real o no es real, pero bueno, el monasterio en sí ya no existe, obviamente ya no tiene uso,
pero sí nos quedan sus ruinas. Unas ruinas que sí que es necesario que aprendamos a leer para poder imaginar el esplendor que llegó a tener en su momento este monasterio. Como no sé exactamente quiénes estáis detrás de la pantalla, pues me vais a permitir que os explique todo. Es decir, ¿desde dónde está Zamora? Porque seguramente haya muchos de vosotros que sí sitúe Zamora provincia, pero no sitúe este lugar. Y a otros os voy a explicar hasta desde qué es un monasterio, porque es verdad que habemos, siempre solemos hablar como en términos que creemos que todo el mundo conoce y luego en realidad no lo conocemos. El otro día estaba escuchando Bravo por Vos en el podcast de Proyecto Arqueo, que estuvieron presentando su proyecto en el 39 Foro de Asociaciones y Gestores Culturales, y hablaban de que tenemos que ser los comunicadores, esas personas que cogemos lo que dicen los libros de historia, los pasamos por un filtro siempre real y os lo contamos de la manera más accesible posible, porque muchas veces, incluso a mí, que yo sigo visitando este monasterio siempre que voy a casa, hay cosas que se me siguen escapando. Entonces, no me quiero imaginar una persona que no esté metida directamente en lo que es la arquitectura o en lo que es historia del arte o lo que es la arqueología o lo que es la historia. Así que, para poder engancharos por primera vez, porque la verdad es que me da mucha pena las personas que no lo habéis visitado nunca, que lo vayáis a ver por aquí, y os lo digo, es la verdad, porque la experiencia que tengo de cuando llevo a gente a visitar el monasterio es que la primera vez que lo visitan es un momento mágico, porque no se esperan esto. Yo la verdad es que no recuerdo la primera vez que lo visité, porque mi pueblo está a 15 kilómetros, y vamos, yo mi primer recuerdo es saltando la tapia de entrada al monasterio, cuando todavía no estaba ni no era ni visitable ni estaba medianamente acondicionado, porque el dueño de la finca a la que pertenecía el monasterio era amigo de mi abuelo, entonces a mí me llevaba y yo es el primer recuerdo que tengo. Entonces no os puedo hablar de esta magia, pero sí que quiero ponerosla en un vídeo que para mí es referencia, que está en YouTube, lo podéis encontrar, que es un vuelo de dron, pero que quiero que veáis las dimensiones de verdad que tiene este monasterio antes de empezar a contar. Bueno, lo voy a silenciar porque en verdad me apetece contároslo. Esta es la entrada que vais a tener cuando llegáis. Este es el parking y podéis ver el lugar donde está enclavado. Es una finca enorme, se llama la finca de la Guareña. Y podéis ver las dimensiones que tiene. Los que sabemos un poquito más de arquitectura, un poquito más de historia, historia del arte, podemos ir adivinando espacios, podemos ir adivinando lo que es la iglesia, vemos que le falta la cubierta, vemos que hay nuevas cubiertas, eso quiere decir que se ha intervenido, que hay un equipo de arqueología, de arquitectura, que ha intervenido sobre el monasterio. Vemos que hay algo cuadrado, un algo cuadrado que siempre nos suele indicar que ahí hay un claustro, pero es que también hay otro. Esto nos puede descuadrar bastante cuando no vemos el patrimonio desde el aire, no vemos la arquitectura como la estamos viendo ahora. Vemos que esa famosa girola, que es la cabecera de la iglesia, que es las fotos que siempre nos muestran del monasterio, la vemos desde arriba, vemos las dimensiones que tiene. Pero eso solamente lo vemos con este tipo de imágenes, que al final también están interpretando el patrimonio y nos ayudan a entenderlo. Y el lugar. Vamos a hablar bastante de la importancia del lugar, porque ahí al fondo creo que veis una especie de río, más o menos. Bueno, no lo voy a poner más, lo podréis buscar. Es a vista de dron, Monasterio de Moreruela. ¿Vale? Así que, como os he dicho, lo primero de todo, ¿quiénes eran estos cistercienses y por qué fundaron un monasterio? ¿Vale? A veces decimos palabras, como os he dicho antes, que damos por supuesto de que todo el mundo entiende, pero en la práctica luego me he dado cuenta de que no es así. ¿Vale?
Esto va a condicionar realmente el emplazamiento que vamos a tener en el monasterio. En todas las religiones aparecen personas, que en este caso van a ser monjes, que tienen la necesidad de retirarse de esta vida en sociedad y llevar a cabo una vida de aislamiento y de oración. Van a crear unos edificios que vamos a llevar monasterios y van a crear unos paisajes. Realmente, sobre todo los monjes cistercienses, que luego veremos quiénes son, van a crear un paisaje nuevo, un paisaje rural, un paisaje agrario, porque van a trabajar toda la tierra que rodea estos monasterios. Esto ya ocurre antes de la Edad Media, aunque es real que en este momento es donde van a tener como su máximo esplendor. A todos nos suena la regla de San Benito de ora labora, es decir, reza y trabaja. Entonces, estas personas que siguen esta regla van a empezar a construir sus monasterios y aparece lo que todos nos suena en el siglo XI, la Orden de Cluny, que son monjes negros que van a difundir todo el arte románico por Europa. Sin embargo, en el siglo XII estos monasterios ya se les había ido de madre y se habían convertido en verdaderos centros de riqueza y de poder. Y eso en realidad iba en contra de lo que decía San Benito, de que ora y labora, reza y trabaja, nada de lujos, austeridad ante todos. Entonces hubo un punto en el 1098 que dijeron hasta aquí. Se volvió a la regla y apareció la orden benedictina del Cister. Lo primero de todo, ¿qué va a caracterizar entonces nuestro monasterio? El aislamiento. La elección del lugar era fundamental para construir un nuevo monasterio. Vamos a centrarnos un poquito y ponernos en contexto. Zamora, todos sabemos que está atravesada por el río Duero, se sitúa en Castilla y León, cerquita de la frontera con Portugal. Y sí que vamos a ver que dentro de la provincia, a ver, porque se está volviendo gente y no me dejan coger la pluma. Me encanta. Vale, tenemos el río Duero, que como todos sabéis viene por Toro, pasa por Zamora, hace frontera con Portugal y se va hacia Oporto. Y luego tenemos la antigua Vía de la Plata, que vertebra la provincia en norte-sur, y va a Salamanca y nos une con León. Pues en esta Vía de la Plata, en esta actual A66, es donde viene el río Esla y justo en este punto es donde se va a encontrar nuestro monasterio de Moreruela. Vamos a situarnos en el territorio porque antes os he enseñado un vídeo, os he dicho que venía un río, que venía el río Esla, es el mayor afluente del Duero y buscaban lugares aislados. ¿Dónde se van a situar? En esta finca. Esta es la finca que yo os estoy contando, la finca de la Guareña, que es donde se sitúa actualmente el monasterio. Os he hecho esta foto porque no se sabe exactamente si este monasterio fue creado por monjes cistercienses o se afiliaron a él. O sea, eran ya monjes que existían y se afiliaron a él. Hay que esperar a los resultados que se han hecho en este lugar, de una excavación arqueológica que se ha hecho en este lugar en el 2018, que creo que sigue este verano, si todo va bien por lo que he leído, en el que han encontrado las trazas de una antigua iglesia. Esto nos pone más en duda lo que puede ser el origen del monasterio. Es verdad que meternos en la Edad Media, en el año 1100 y poco, es meternos en terrenos muy pantanosos, por lo tanto no podemos saber exactamente cuándo se ha fundado en realidad o no podemos decir a ciencia cierta cuándo ha aparecido esto, pero sí que tenemos muy 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 claro de que en el año 1143, que es nuestra primera fecha clave, va a aparecer un documento de cesión del rey Alfonso VII a Ponce de Cabrera y que le va a donar una villa. O sea, que ya tiene monjes, o sea, es que no tengo el documento aquí y no me lo sé de memoria, pero a grandes rasgos, una villa con un monasterio en ruinas y se la va a ceder a Ponce de Cabrera y este a su vez a dos monjes. Por tanto, nos puede dar a entender de que el monasterio que hoy conocemos no es el primero que hubo en este lugar. Así que nosotros nos vamos a centrar en nuestro primer monasterio, como os he dicho, son lugares apartados, ¿vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? La A6, que yo os decía, no sé si veo el ratón, la A6, que nos conecta León con Salamanca, el pueblo de Granja de Moreruela, un pueblo que actualmente tiene unos 200 habitantes, y una pequeña carreterucha
que nos va a conectar con lo que actualmente es el área que delimita el monasterio, que se encuentra dentro de una finca muchísimo más grande que llega hasta lo que es el río Esla. A ver, como os he dicho, es que no controlo las dos pantallas. Como os he dicho, se llega a través de una carreterucha muy pequeña que dices, madre mía, pero ¿cómo llego yo aquí? ¿Qué me voy a encontrar? Voy a llegar a la nada. Y aquí parece como que empiezas a intuir algo. Aquí empiezas a intuir algo, dices, ah, mira, se ve una espadaña, pero en verdad cuando vas con el coche vas más pendiente de no darte con los muros que otra cosa. Y llegas, y lo bueno sería encontrarte esta valla abierta, pero yo he vuelto a ir estas navidades y de nuevo la valla está cerrada, porque en navidades cierran. Vale, hay gente, es verdad, que salta esta tapia, es muy sencilla de saltar y se cuela hacia nuestro patrimonio. Reflexión, esto es bueno, esto es malo, estamos cuidando realmente nuestro patrimonio, debería de estar más accesible, debería de estar más cerrado, porque puede haber posibles expolios, no lo sabemos. Reflexión, que os lanzo. Y aquí os quiero enseñar, ay, a ver si me deja reproducirlo. Vale, reproducción. ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas? Uy, no me deja. Ahora, vale. Lo que llegas cuando llegas, te encuentras un parking, te encuentras una entradita llena de maleza y te vas encontrando como algo que dices, aquí hay algo grande. Primera cosa necesaria de los monjes cistercienses, se colocaban en lugares donde podían llevar a cabo esa regla de rezar y trabajar. Van a trabajar sus propias tierras, no necesitan ninguna distracción humana ni nada que se le pueda parecer. No pueden volver a lo que era la orden de Cluny y que al final acabaron desmadrándose. Tienen que ser lo que son. Y eso va a caracterizar tanto su modo de vida como su arquitectura. Toda la arquitectura que vamos a ver hoy en el paseo del monasterio de Moreduela va a ser una arquitectura súper austera, ¿vale? Lo que os decía antes, normalmente llegamos los arquitectos y empezamos a encontrar, o sea, os enseñamos estos planos. Bueno, este es el mejor de los casos, os lo enseña, es el que te dan cuando llegas al monasterio y te dan el folletito, hay un centro de recepción de visitantes, lo que era la antigua botica, pequeño, y te enseñan este plano. Esto, o sea, yo si no tengo visión espacial, yo esto no lo entiendo. Yo veo que aquí hay una iglesia, por mucho que me lo cuenten, veo que aquí hay un claustro que hemos visto desde el dron, vemos que hay otro rectángulo, vemos que hay salas, aquí empiezan a aparecer más salas. Esto, que si has visto algún monasterio normal, dices, esta cosa ya me descoloca, este volumen aquí, este rectángulo me descoloca. Pero es que encima lo digo, los arquitectos lo hacemos peor, porque os damos este tipo de planos. Entonces, esto no hay nadie que lo entienda, pero nosotros vamos a entenderlo y para eso estamos aquí hoy. Lo voy a completar con muchas fotografías. Como os he dicho, hay fotografías que son bastante antiguas, otras que son más recientes. Entonces, el reportaje fotográfico que he elegido para enseñaros hoy es, hay días que estaba nublados, otro día estaba con sol, es invierno, es verano, ¿vale? Como no he podido entrar estas navidades y no he podido realizar un reportaje guay y decente para enseñaros, porque estaba cerrado, pues os lo voy a enseñar con toda la belleza de todas sus épocas del año y el paso de los años, que eso también es interesante. Entonces, vamos a dibujar sobre esta planta. Ya sabéis que normalmente siempre dibujo y hemos llegado por aquí. Este es nuestro parking, aquí estaba la carreterucha, está. Vamos a llegar aquí, vamos a encontrar un espacio abierto. Esto sería la antigua botica, que es el centro de visitantes. Vamos a entrar aquí. Y aquí vamos a ver que hay una iglesia. Creo que todos más o menos reconocemos que una planta de una iglesia, más o menos, aunque no sepamos las partes, más o menos sabemos lo que es. Y luego vemos que hay un cuadrado, otro y otros volúmenes más alargados que nos van a descolocar, pero que podemos llegar a entender. Vamos a empezar con la iglesia. Que una planta de la iglesia yo creo que todos la entendemos, prácticamente. ¿Qué es lo que evocaban cuando construían una iglesia? La cruz de Cristo, ¿vale? Va a tener este eje y otro brazo, que sería la nave central, y otro brazo, uy, madre mía, perpendicular, que correspondería con el transepto. Se van a juntar en el centro. Este centro
va a llamarse crucero. Obviamente se cruzan, crucero. Pero es que luego van a poner unas pequeñitas naves laterales, más pequeñitas, como podéis ver, dos, que van a dar la vuelta a lo que es el altar. ¿Vale? El altar se situaría aquí, siempre mirando hacia el este, hacia la salida del sol, y este pasillito, ¿vale?, se va a llamar deambulatorio. ¿Qué nos enseña este? Que suelen ser iglesias que están destinadas a la peregrinación. ¿Por qué? Porque si aquí se estaba celebrando misa, y recordamos que estamos en la Vía de la Plata, muchas personas subían hacia Santiago de Compostela, o cualquier persona que pueda venir a visitar la iglesia, y eso os podéis fijar en cualquier iglesia grande o en cualquier catedral, no podemos interrumpir el oficio de la misa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a venir por aquí, vamos a poder recorrerla entera, sin entorpecer lo que es la misa en sí, o estar rezando la gente, o lo que sea. Luego vamos a ver que aparecen pequeñas capillitas, que en verdad se llaman absidiolos. ¿Vale? En estas capillitas pues se colocaban, seguramente en todas las catedrales también lo habéis visto, pues se colocan figuras, se colocan pequeños altares. Bueno, aquí en verdad en el monasterio no se sabe exactamente el qué, pero se colocaba, o sea, había cosas. Y luego vamos a tener muchas puertas, ¿vale? Entonces esto nos va a descolocar un poco. La puerta occidental, la entrada del pueblo, el pueblo venía por aquí, la gente entra por aquí y vamos a entrar a lo que es la iglesia. Luego tenemos hacia el sur la puerta de los muertos, porque aquí va a estar el cementerio, que actualmente está tapiada. Luego vamos a encontrar una puerta de la sacristía, que vemos que obviamente necesito, si yo tengo una sacristía, o sea, si yo tengo una iglesia, necesito una sacristía donde se me vaya a cambiar el padre que oficie la misa, entonces vamos a tener que tener un acceso directo desde la iglesia. Y unas escaleritas, que luego os cuento el porqué, pero van a ser muy importantes en nuestro ministerio. Después tenemos una puerta mucho más cerquita de lo que es en la parte principal de la iglesia, que es la puerta de los monjes. Vale, esto nos indica que por aquí en verdad entraban los monjes. Pero es que aquí hay otra, puerta de conversos. ¿Quiénes eran los conversos? Vamos a ver. Los monjes trabajaban la tierra, sí, pero llegaba un punto en el que no tenían tantas manos, porque principalmente también tenían que rezar. Entonces tenían a una serie de personas que trabajaban sus dominios y a cambio vivían en el monasterio. Serían los conversos, que van a tener sus habitaciones, ahora los veremos y van a tener todo. Cuando van a misa una vez al día o los domingos o cuando les toque, no pueden juntarse a los monjes. Entonces vamos a ver que hay dos partes diferenciadas, por tanto tiene que entrar por dos puertas diferentes. Bueno, vamos a verlo en fotografía porque creo que la planta se ha entendido, pero creo que lo entendemos mejor en fotografía. Esta es nuestra iglesia del monasterio de Moreruela. Según entras, es lo primero que te vas a encontrar. ¿Qué es lo que vemos perfectamente, además, en esta iglesia? A ver, que cojo la pluma otra vez. Vemos que hay grandes mazacotes que van a ser los pilares que sujetaban las bóvedas de la nave central. Una nave central que nos lleva directamente hasta el ábside, que es donde se encontraría el altar, y aquí oficiaría la misa. Como os he dicho, había unas naves laterales que vienen por aquí y que vienen por aquí, que para no entorpecer lo que es la misa, entrarían por aquí atrás y darían la vuelta a lo que es el ábside, por la girola. Y vemos que se van apareciendo esos pequeños absidiolos que son las pequeñas capillas. ¿Qué más nos pueden decir estas piedras? Que tenemos una altura por aquí de las naves más pequeñas, pero que aquí nos aparece otra cosa que, si os fijáis bien, es de ladrillo. Esto del monasterio es de piedra. ¿Qué nos puede indicar eso? Pues que la construcción es muy posterior. Hubo reformas. Obviamente la arquitectura no es estática y por eso creo que nos cuesta tanto explicarla como entenderla. Porque pueden aparecernos cosas que nos descuadren o que no sepamos entender de verdad. Pero esto ya, diferenciación de material, ya nos puede indicar de que se ha construido algo nuevo. Que se construye pues un pequeño coro que daría visibilidad desde la parte de arriba al resto de la iglesia. Luego vemos lo que os he dicho antes, tenemos esta nave longitudinal y este transepto, ¿vale? Que es lo que nos cruza y nos dejamos en todo el medio el crucero.
Y aquí, por ejemplo, vemos esta ventana, yo nunca me había fijado, pero es una parte pequeñita de una ventana. Vemos que eso que aparecen aquí, ventanas pequeñitas también, lo que podemos suponer que en esta parte pudo haber más ventanas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo luego con algunos detalles que os voy enseñando. Y vamos llegando a lo que es el crucero. Aquí vemos perfectamente cómo tenemos la... ¡Uy! Lo he movido. Perdón. ¡Ay! Vale. Tenemos perfectamente los pedazos pilares que van a sujetar la bóveda que cubría este crucero, porque obviamente tenía cubierta, y la girola que nos permite ese paseo alrededor del altar. Y luego una puerta, os he dicho antes que estaba tapiada, que es la puerta de los muertos, que es la que da en realidad al cementerio. Y luego aquí detrás se ven unas pequeñas escaleritas, en verdad yo nunca las he subido tampoco porque está tapiado, que se supone que daban a una torre. De todas esas partes, como mucho podemos entender lo que nos van diciendo las piedras, pero no podemos tener ningún documento real porque se abandonó en 1825, como luego os contaré. Bueno, y que me enrollo mucho. Si nos vamos girando hacia el resto de la iglesia, podemos volver a ver estos pedazos o pilares que ya nos indican por el tamaño que tienen. Tenía que haber puesto una foto en la que hubiera una persona para que vierais la escala real, porque es muy grande. Podéis ver el tamaño que tienen, nos indican la bóveda que estaban cubriendo, que estaba sujetando esos pilares. Entonces, cuanto más grande el pilar, más grande era el espacio a cubrir, entonces más importancia tenía la iglesia. Esta iglesia, solamente la iglesia, tiene las dimensiones prácticamente de una catedral. Una catedral románica, allá no nos vamos a ir a una de estas enormes que son góticas, como puede ser León o Burgos, pero las dimensiones eran muy importantes. ¿Qué nos indican estas dimensiones de la iglesia? Que su importancia, que había muchísimos monjes. Si obviamente la iglesia era grande, es porque había muchas personas que la utilizaban, entonces había muchas personas en el monasterio, por tanto, la importancia del monasterio de Moreruela en su momento fue increíble a nivel de toda la península. Vemos detalles, esto es cuando vemos el altar, bueno, lo que es el ábside, donde se situaría el altar, vemos cómo estaba cubierto. Vemos algunos detalles de cómo arrancaría la bóveda que cubriría la parte central, el crucero. Y como os he dicho antes, los monjes cistercienses lo que hacían era austeridad ante todo. No va a haber nada de decoración en todo el monasterio. Esto es lo máximo que vamos a encontrar de decoración, aparte de obviamente las marcas de cantero que existen en todo el monasterio. Eso sí que nos importa. Y luego, desde lo que es la última capillita del ábside, cómo se ve esa puerta del fondo, que sería la puerta del oeste, y se ve... Uy, ¿estoy dibujando yo? ¿Alguien está dibujando? Madre mía. Vale, escala humana, más o menos, sí, está bien. Y vemos cómo este eje longitudinal, vemos lo largo y grande que es. Vale, ya hemos visto la iglesia y dijimos, ¿por dónde vamos a salir? Pues tenemos... Os he dicho, la puerta de los muertos está tapiada, podemos volverlo por la puerta occidental, por la del oeste, o podemos ir por la puerta de la sacristía, que ahora mismo creo que está tapiada también, o si sí, está tapiada o está cerrada, o por la puerta de los monjes o por la puerta de los conversos. Bueno, pues vamos a ir por la puerta de los monjes porque ya que hemos venido hasta el crucero es lo que más cerca nos aparece. Y vamos a salir al primer claustro. Es que en verdad no lo dibujo, pero bueno, más o menos hemos entrado. Vamos a salir por aquí. Entonces vamos a ir a un primer cuadrado, un primer claustro. Vamos a salir por aquí. Y aquí vemos que hay algo. No tengo foto de aquí, pero es como un pequeño cubículo con unos arquitos en los que se guardaban los libros que utilizaban, tanto para la iglesia, para cantar en el coro los monjes, como para poder rezar en el claustro. ¿Por qué? Porque los claustros eran espacios de meditación. Alrededor de todo este claustro es ellos por donde iban rezando. Imaginad, por favor, monjes cistercienses, monjes blancos, en los que iban rezando alrededor de todo, se daba vueltas, en completo silencio. Por eso esa forma de los claustros. Y estos claustros nos dan a todas las dependencias que había en un monasterio. Hemos salido por esta puerta. Y vemos que aquí hay algo que no cuadra, una piedra que no es como la que teníamos.
En realidad es una intervención que cuando la Junta lo adquirió en 1994, empezó a intervenir y empezó a devolver a la sociedad algunas partes de este monasterio que estaban perdidas. Por ejemplo, la sala capitular, que ha sido reconstruida bastante bien desde mi punto de vista, y es la que se utilizaba en su momento para leer el capítulo. Por la mañana se reunían los monjes y lo que hacían es que mandaban lo que tenían que hacer cada uno, se mandaba desde esta zona. Si se tenían que imponer castigos, se imponían desde aquí. Si se tenían que dar noticias importantes, con un hermano ha muerto, pues se daba desde este lugar. Como veis, bueno, estas son fotos del interior. Y volvemos a salir al claustro, un claustro cuadrado. Vemos que tiene además unas piedrecitas, por lo que aquí nos indica, y unas pequeñas que levantan, ¿no? Algo que nos indicaba que había algo. Este algo era un pórtico, como cualquier claustro que todos conoceréis, pues es un claustro, era un claustro de verdad, y tenía su pórtico para que estas personas deambularan y meditaran, como tenían que hacer. Entonces, hay una escalerita y te subes hacia arriba. Y desde aquí ya lo veis perfectamente, que aparecen como pilares también, pequeñas entradas. Pero esto ha sufrido modificaciones porque decíamos, hay otro rectángulo al fondo. Sí, hay otro rectángulo porque este muro nos indica una división. Aquí había una panda, porque las partes del claustro se le llaman pandas, y cada uno se dedicaba a una cosa, y pasaríamos a otro claustro. Pero bueno, vamos a seguir por arriba. Aquí se ve bastante bien lo que es el otro claustro, además se ve en el suelo bastante. Es que no sé si se ve la. Se ve esto. A ver. Veis por aquí que vienen perfectamente delimitados en el suelo, cómo se podría cerrar antiguamente el otro claustro. Vemos que esto sería una panda entera, ¿lo veis? Que se levantaría hacia arriba. ¿Vale? Así. Y aquí habría otra, que correspondería con el refectorio. Y aquí había, no una panda, porque obviamente ya estamos con la iglesia, pero habría un banco corrido que queda algún resquicio pequeñito, donde los monjes también se sentaban a meditar o hablar cuando pudieran. Pero claro, hemos llegado arriba y vuelve a haber otras escaleritas. Y no sé si os acordáis que os dije que en la planta, justo al lado de la puerta de la sacristía, había otras escaleras. Y dices, ¿por qué había unas escaleritas? Porque arriba estaba la habitación de los monjes. Y claro, cuando tienen que ir a rezar a estas horas festivas de la noche, que se tienen que levantar a mitad de la noche para bajar a rezar, pues no van a estar saliendo por el claustro que hacía muchísimo frío, pues bajan directamente por estas escaleritas, bajan directamente a la iglesia y podían rezar y podían hacer todo lo que tuvieran que hacer por la noche sin molestar al resto de conversos, por ejemplo, que dormían bastante cerca, o directamente sin salir al frío. Porque claro, como todo eso estaba cubierto, pues me entendéis, ¿no? Es un ejercicio que tanto vosotros como los arquitectos tenemos que hacer, porque si no, y a veces divagamos demasiado, igual luego las cosas no eran así, pero eso también nos ayuda a entender tanto su modo de vida como una época. Pero dices, claro, vamos a ver, me he subido y me he vuelto a bajar y vuelvo a estar en el mismo sitio. Bueno, vamos a seguir por todo esto que está medianamente reconstruido, vamos a ver qué es lo que puede haber. Y en una de esas huecos aparece de repente una sala muy, muy, muy oscura, que es la sala de los monjes, que está así que se conserva intacta, y la verdad es que sobrecoge entrar. La luz que entra en esta sala es minúscula, hasta que no llevas un rato ahí, no se te acostumbran los ojos, porque los ventanucos que tienen son muy, muy, muy pequeños. Estamos hablando de un románico transición al gótico. Abrir un muro en la pared llevaba sus riesgos porque se te podía venir todo abajo. Entonces, estas ventanucas van a ser muy pequeñas al principio. Luego ya vamos viendo que van cuadrando. De hecho, aquí veis que ya no son ventanucas, ya son ventanas grandes. Son cuadradas o con arcos rebajados, que dices, esto a mí medieval no me cuadra, no, porque es muy posterior. De hecho, ya estamos hablando de 1659 aproximadamente, que es cuando se va a construir ese claustro posterior. Que a todo esto no os he contado cuál es
la primera fecha oficial, aparte de esta documentación de 1143, este documento en el que cede en el monasterio, existe, y esto os lo propongo como reto para cuando lo visitéis, una inscripción tallada en la piedra, que yo todavía no he encontrado, y lo habré visitado veces, en el que pone que la primera piedra o el año de construcción del monasterio, bueno, de la primera parte que se construye, que siempre es el ábside donde está el altar, pues, para poder empezar a celebrar misa, es en 1162, ¿vale? Ahí, justo, perfecto. Esto tiene que ser alguno de mis amigos, porque yo les he dado muchísima brasa, me los he llevado a todos para allí. Ahí. No sabemos exactamente dónde está, porque este verano tampoco la hemos encontrado, pero hay una inscripción, así que os reto a que cuando vayáis la encontréis. Y como os he dicho, había un claustro que tiene algo cuadrado ya y nos indica que hay otro claustro, pues este sería el segundo claustro. Es muy diferente, como podéis ver, a esos arcos que son arcos de cañón, madre mía, arcos de medio punto, que son bastante cerrados, son semicirculares, estos ya son cuadrados, ya nos indican que es otra época. Estas fotos, por ejemplo, son de este verano, el coronavirus, el confinamiento, vaya, había hecho mella y se ha descuidado bastante. De hecho, estaba todo lleno de maleza, creo que no he puesto los vídeos, pero estaba sin limpiar, este verano estaba fatal. Pero, mira, aquí tengo un vídeo, claro. Como podéis ver, estos claustros que son dependencias, claro, la comunidad había crecido, entonces tenían que hacer más habitaciones, había hospedería, o sea, es el claustro de la hospedería, es decir, hospedaban a peregrinos, hospedaban a personas que subían hacia Santiago de Compostela, había botica, bueno, había enfermería, había de todo. Había crecido tanto la comunidad que al final ya directamente es una ciudad en sí misma, el propio monasterio. Pero claro, te quedas así y dices, ay madre, que ya he vuelto aquí, a ver dónde estamos. Vale, ya estamos aquí, ya hemos recorrido este claustro, pero es que todavía no he recorrido la famosísima girola que todo el mundo ve en fotos. Y dice, bueno, pues venga, me voy a venir por ese lado. Y vamos a recorrer el resto de la iglesia, que no lo hemos visto, por aquí. Entonces, vamos viendo cómo el terreno, además, está bastante por encima de lo que es el origen de estos pequeños contrafuertes que forman parte de la iglesia. Vemos que esto está bastante también, depende de la época a la que vayas, descuidado. Y es el antiguo cementerio. Por aquí saldría la puerta de los muertos, que os comentaba antes que estaba tapiada. Este es el transepto de la iglesia. Entonces, aquí se encontraba el antiguo cementerio, que luego si vemos algún alzado se ve bastante bien. Lo vais recorriendo y ¿qué podemos ver en este recorrido? Pues lo que os decía antes. Digo, aquí hay unas ventanucas bastante pequeñas que nos indican que son de una época temprana, primera construcción del monasterio. Además, luego aquí aparecen unas cositas que sujetan algo, pero dicen, no sujetan nada. Vale, pues son canecillos que sujetaban antiguamente una cubierta. Entonces, si esto es de ladrillo, ya aquí confirmamos que esto y esto no es de la misma época. Esto es lo que veíamos desde dentro, que es donde se colocaba ese coro que se hizo posteriormente en la parte de arriba de las naves más pequeñitas. Y ya por fin llegas a nuestra querida cabecera, a nuestro icono de este Hispania Nostra Contigo en Casa, en el que se ve perfectamente la cascada que forma. Hay muchos autores que opinan que es una de las cabeceras, como os he dicho antes, Manuel Gómez Moreno lo decía, que es una de las cabeceras más bonitas de todos estos monasterios, de todas las iglesias de toda España. Y yo, para mí, es verdad que lo es. En esta cabecera es donde se encuentra esa fecha de inscripción de 1162 en números romanos. Claro, igual por eso no lo hemos encontrado. Pero que en esta cabecera es donde os propongo a que la busquéis vosotros cuando vayáis. Escarbéis en la maleza o lo que tengáis que hacer, pero se supone que está en esta cabecera. Y lo que se decía, siempre, aquí se ve perfectamente en este alzado, estos alzados son de la tesis doctoral de José Luis Campano Calvo, que la verdad es que están muy bien dibujados, y podemos ver cómo cae en cascada esta...
esta cabecera que nos indican unos pequeños absidiolos, que son las pequeñas capillitas que sobresalen, quedan exentas, y luego según te vas subiendo va adquiriendo importancia. Vemos que aquí hay una altura muchísimo más grande que aquí, que sería la fábrica original, lo que nos indica que la altura completa del monasterio en un primer momento sería hacia aquí. Y esto nos lo hemos marcado el autor en otro color, obviamente, porque no es piedra, es ladrillo, nos indica, aparte de porque las ventanas son los arcos, perdón, son muchísimo más grandes, nos indican que es una época posterior. Y ya hemos recorrido todo el monasterio, pero dices, aquí hay algo que yo en el resto de monasterios además es que no veo, que es este volumen aquí pegado, no tiene nada de sentido. Pues os voy a contar que sí tiene sentido, porque el monasterio creció tanto, 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 que tenía tantos monjes que no tenían habitaciones para todos. Entonces tuvieron que construir una panda más que correspondería con esta zona, que está en esta parte de la trasera de lo que es la iglesia, que vincularía directamente con el claustro medieval, que se encuentra pues en una situación bastante, bastante decadente. Y esto os lo voy a enseñar como primicia me refiero. Solamente se puede entrar a esta zona en julio y en agosto, porque el resto del año está cerrado, porque tiene hay una importantísima población de garzas. Entonces, para que puedan estar a gustito de ellas, esta parte está cerrada. Y se aparecen dos torreones, que la verdad es que por dentro, yo la primera vez que entré este verano, me impresionaron bastante el nivel de derrumbe que tienen en el interior. Pero sería a modo defensivo, no les hacía falta, sinceramente, pero bueno, es como acaba esta parte del monasterio. Esta de toda esa parte que os digo que no se puede visitar, de nuevo está bastante, bastante, bastante acabadita. Y creo que por hoy hemos terminado este paseo. Ya directamente deciros las últimas fechas así importantes, es que en 1809 y en 1820 se sufren dos exclaustraciones, es decir, los monjes se van allí. Y finalmente en 1835 sufre la desamortización de Mendizábal. Con esto que ocurre, que el patrimonio eclesiástico deja de tener importancia y se va abandonando, y por eso nos encontramos el monasterio como nos lo encontramos. De hecho, si paseas por los pueblos de alrededor, la iglesia de Granja de Moreruela, además, que es donde se sitúa, o incluso hay casas en Villarrín, en Villafáfila, que son pueblos cercanos, que ves la piedra y dices, uy, esta piedra tan bien labrada, así, estos sillares tan grandes, pues tienen que ser del monasterio. Lo más seguro es que, bueno, estamos hablando de reciclaje de la época, ¿no? Al final cogían lo que tenían más a mano y se lo quedaban. O sea, es sostenibilidad. Yo en el fondo lo entiendo. Y luego ahí sí que hay algunas cosas de patrimonio mueble que se han ido contando, que están en el Museo Provincial de Zamora, que hay vasijas que podéis encontrar. Y luego las dos sillas que se encontraban en el altar son sillones bastante, bastante grandes, se encuentran ahora mismo en la iglesia de Villafáfila, que está a 15 kilómetros, que es en realidad es un pueblo. Y luego ya en 1931 se declara monumento nacional, y en 1994 la Junta consigue quedarse con este área pequeña de lo que es el monasterio dentro de esta finca tan grande, y empiezan las labores de intervención, y es con lo que nos encontramos actualmente. Así que 44, Teresa, lo he clavado. Puntualidad británica, así me gusta. Muy bien, bueno, pues, oye, Bea, muchas gracias por este paseo virtual que nos has hecho. Te voy a leer algunas preguntas que tenemos ya, si te parece, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Mira, la primera, bueno, antes de empezar con las preguntas, ¿has tenido un alma caritativa o almas caritativas que te han estado poniendo en la escala humana? ¿No? Sí, me ha encantado, sí. Estaría bien saber quiénes han sido, porque, bueno, a lo mejor tienen algo que...
que apuntar a tu intervención. Bueno, quería decirte desde el principio es que hay mensajes de que, bueno, que el entorno y el sitio, o sea, el sitio que es un espectáculo y que yo creo que forma parte, como bien has indicado, de la intención de los monjes al elegir el sitio. Vamos, no lo hicieron de ninguna forma baladí, ¿no? De hecho, los monjes del Cister le daban muchísima importancia a la búsqueda de una fuente de agua cercana, ¿no? O sea, también... Así es. También esa cercanía mejor al río, en fin, que debe ser todo las garzas que has comentado, en fin, sí, todo, todo tenían que muy ser lugares bucólico. que en verdad son tierras que ellos tenían que labrar porque al final no dependían del resto de gente, dependían de ellos mismos. Entonces tenían que tener todos los recursos posibles a su alcance. Bueno, pues a ver, tenemos una pregunta de Alicia que quiere saber cuántos monjes vivieron. Ay, madre, pues... La verdad es que ahora mismo en números gordos no me lo sé, pero juraría que lo último que leí era que en torno a 300, igual me estoy pasando un pelín, pero en torno a 300, y luego sí que es verdad que en los últimos momentos 20, 15, 12, antes de la última implantación. Vale, pues a lo mejor es o sea, una monjes, pregunta, o sea, no, depende de la... personas. O sea, me estoy yendo a personas, a monjes, conversos, a personas que habitaron en el monasterio. Ah, bueno, claro. Y además también depende de la época del año. Imagino, sí. Dice Julio que la mejor época para visitar el monasterio es en verano. Imagino que le has llevado para visitarlo. Y que en primavera que permanece cerrado al público porque es justo detrás de un área de criada natural de garza, como comentabas antes. Sí. A ver, tenemos otra pregunta de Milagros. ¿Hasta qué año estuvo habitado y cuándo empezó toda la decadencia? Pasó a manos privadas y mucho después con la desamortización. ¿Hasta qué año? ¿Fue la primer periodo de la desamortización? Sí, 1835. O sea, es verdad que se abandonó en 1809, 1820. Luego volvieron, intentaron hacer alguna obra de reconstrucción, de volver a habilitarlo, pero en 1835 acabó. Ya nada más. Ya nada más. Una pena, la verdad es que hay muchos, cuando entra algo en la lista roja muchas veces el motivo principal es la desamortización y el abandono de los usos en cuestiones de arquitectura religiosa. Tenemos otra pregunta de Mariano José, que quiere saber si hace falta pedir permiso a alguna administración, lo que no sé si se refiere a para visitarlo o para qué. Me No, no, imagino no, que la será eso. entrada es completamente gratuita, hay una persona que siempre está allí, cuando está abierto, no digo porque creo que abren de miércoles a domingo, en Navidades cierran, imagino que en Semana Santa también cerrarán, entonces bueno, el acceso es completamente gratuito, es libre, puedes moverte todo el tiempo que quieras por él, o sea, yo la última vez que fui decíamos a ellos, 15 minutos está, 15 minutos no, estuvimos una hora y media allí, entonces... Pues, o sea, puedes recrearte todo lo que quieras. Aquí hay una pregunta que a mí me parece fantástica por la rima. Quiere saber, Jesús Manuel, si comerían los monjes con la célebre cerámica de Pereruela. ¿Que si comerían? Pues, sí. Pues puede ser. O sea, la verdad es que no lo sé. He visto la cerámica que hay en el museo, pero la verdad es que no he leído el origen, pero puede ser perfectamente. Pereruela es un pueblito de Zamora que es muy, muy importante la alfarería popular y hacen muchísima cerámica. De hecho, en Zamora ciudad tenemos la feria de la cerámica en las fiestas de San Pedro y es un evento bastante importante. Entonces, puede ser. Bueno, si es, ¿cuánto has dicho que está? ¿A 15 kilómetros? Pues es bastante factible. No, no, de Zamora a 30. Ah. Sí. Ah, no, 15 de tu pueblo, es verdad. 15 de mi pueblo. José, 30, 30, Zamora. José quiere saber si está localizado el refectorio. Ay, sí, es verdad. Sí, está localizado. Lo que pasa es que no tengo fotografías porque son las últimas intervenciones y la verdad es que no la... Espera, yo creo que se ve mejor desde el vídeo de YouTube. O en el planito, si no. Sí, pero es que aquí se ve porque lo han intervenido, entonces se ve bastante ahí. Esa parte es el refectorio que se situaría al norte. Aquí se ve perfectamente, ¿lo veis? Todo esto sería el refectorio es donde ellos comían, ¿vale? Abajo estarían las cocinas y arriba es la sala esa bastante grande donde comen. De hecho, se accede desde aquí arriba y aquí se ve incluso unas pequeñas escaleritas que dicen, uy, aquí hay algo. Y es que los monjes, mientras rezaban en silencio, mientras comían en silencio, había
otro monje que mientras iba rezando desde un púlpito. Entonces se ven esas escaleritas en el refectorio. Bueno, yo la verdad es que no soy ninguna experta en arquitectura cisterciense, pero me encanta. Tengo que ir. No he estado en Moreruela, son esas cosas que siempre he dicho, tengo que ir. Bueno, pues ahora tengo que ir de verdad. Pero según tengo entendido, más o menos todos los monasterios cistercienses mantienen una organización, una especie de plan arquitectónico. Entonces, más o menos siempre los refectorios están en el mismo lado, la iglesia siempre está en la misma orientación. O sea, que más o menos tenían planteado los monjes una forma de arquitectura que fuese creciendo naturalmente, ¿no? Que siempre con naves perpendiculares entre sí para que, perdona, en paralelas entre, o sea, perpendiculares a la iglesia, pero paralelas entre sí para que pudiesen ir creciendo a medida que iba creciendo el monasterio. Exacto, y además de ir creciendo, el facilitarles la vida, porque al final, lo digo, los dormitorios que se ven ahí, que es la parte intervenida, están directamente en contacto con la iglesia, porque lo que se explica, o esas escaleritas directamente bajaban a rezar ahí, entonces estaba todo muy, 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 muy pensado. Es verdad que en este monasterio el claustro, en vez de situarse al sur, se sitúa al norte, cosa que es poco común porque al sur hay un arroyo en el que obviamente pues no podían construir, que por mucho que no estuviera inundado, o sea, no tuviese muchísimo agua el arroyo, pero el nivel freático donde hay que llegar les impedía construir. Mira, tenemos aquí un chascarrillo de Paloma que dice que ahí perdió sus gafas y que por suerte las encontró justo en la girola en la que hay grabado una especie de plano del monasterio. ¿Es de la época o un acto de vandalismo? Vale, ese plano, es que no tengo fotografías, pero os lo puedo ir buscando mientras en YouTube. Uy, en YouTube, monas. Te aparece de lo primero. Siempre. Es verdad, parece un pequeño planito que la verdad es que la gente cree que puede ser un plano de arquitectura del momento, pero lo último que yo he leído es que es un acto de vandalismo de los años 70 aproximadamente, que ahora no encuentro, pero bueno. Sí, o sea, si lo habéis visitado sabéis cuál es porque se ve bastante bien cuando llegas. Bueno, sígueme diciendo que mientras sigo buscando. Sí, bueno, quería Ana Jesús quería saber si podías ubicarle en el plano la sala de los monjes y la sala capitular. Ah, sí, por supuesto, voy. Nada, no lo encuentro, pero vamos, que si lo buscáis. Vale, estamos en el monasterio. A ver. Ay, no me deja coger la pluma. Plumas, ahora. Sí, se encontraría. A ver, lo que más cercano tenía que estar. Entonces, esta sería la sala capitular. A ver, aquí tendríamos la sacristía. Aquí tendríamos estas escaleras que bajan. Aquí estaría esta sala capitular, que ha sido la más intervenida. Un par de salas anexas, que ahora mismo no recuerdo el uso. Y por aquí se viene hacia la sala de los monjes, que es esa sala oscura, 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 que en el mejor de los casos esta puerta está abierta y sales hacia aquí, porque si no da bastante claustrofobia. A mí me parece como muy mística, o sea, me tengo ganas de visitarla. Bueno, también te voy a aprovechar para retransmitir de los mensajes de agradecimiento. Por ejemplo, Adri dice que tus presentaciones son exquisitas, que hay otra persona que ha dicho que le encantaban las fotos, en fin, que tienes aquí un club de fans. Y bueno, que también que gracias por darnos a conocer esta joya, que la ponencia es excelente, dice José. Mira, tenemos a Julio que dice, Julio, no sé si es amigo tuyo porque está dando respuesta a todo, dice, la sala de los monjes está orientada al norte, al lado izquierdo del ábside según miras al altar. Se la sabe de memoria la planimetría. A ver, más comentarios, más preguntas que voy leyendo aquí en directo. Dice Paloma que es cierto que es difícil encontrar, pero merece la pena. Es realmente impresionante este monasterio y que te agradece la explicación. Les ha aclarado muchas cosas. Sebastiano, que dice que es una exposición muy clara y didáctica. Muchas gracias. Una pregunta para cumplir las horas canónicas. ¿Tenían los monjes un coro dentro de la iglesia? Sí, sí. Se supone que esa parte de arriba, que, o sea, se llama, a las partes de la planta lo llaman coro de los monjes, coro de los conversos. Claro. En realidad, sé que el coro se hizo con esa ampliación que veíamos de ladrillo, ahí sí sé que se hizo un coro.
que hubiera uno en la parte de atrás, como hay en muchas iglesias, sobre todo en pueblos, que se ve que suben en la parte trasera de la parte opuesta al altar, eso ahí yo ya no te lo sé confirmar, la verdad. No más, es que no hay restos, ¿no? No hay planos tampoco, Claro, no no, hay. no, no, no. Todo es Juan, intuición e imaginar la ruina. bueno, un ejercicio de imaginación. Aquí el soñar es gratis y como lo que sí que puede ser es que se pueden buscar referencias en otras iglesias similares, ¿no? Claro. Juan quiere saber que si la sala grecorrománica de los monjes podría ser la primera de dos sucesivas salas capitulares. Hola, pues ahí me pillas, no lo sé. No he leído nada al respecto, la verdad. Creo que lo que hacían en esa sala de los monjes en realidad era escribir, transcribir, cosa que a mí me sorprende porque dices, madre mía, estás en un sitio prácticamente sin luz. Bueno, pues que transcribían en sitios recogidos, esa especie de meditación también, imagino que con luces de candelabros al final. Entonces, que yo sepa, no pudo ser una original. A ver, más preguntas. Sanmo quiere saber si este monasterio tiene algo que ver con el de Montamarta, disculpa, Montamarta. No que yo sepa, a ver, seguramente este monasterio tenía poder sobre el resto de la provincia y de las provincias limítrofes. Entonces puede ser que mandasen sobre ellos. Al final, si se refiere a modo arquitectónicamente, seguramente este se ha cogido como referencia. De hecho, se ha cogido hacia para las catedrales de Zamora y de Salamanca. O sea, es un referente arquitectónico de verdad que seguramente cogerían el resto de monasterios de la provincia de León, Salamanca y Portugal. Pero históricamente, a modo social, a modo monjes, no tengo ni idea. Quiere saber, Javier, si se sabe de dónde procedía la piedra con la que se construyó. Dice que se parece en estilo a la que hay en Villamayor, pero será que supone que será alguna cantera cercana. Pero Julio ha respondido por ti. Ay, maravilloso, que sea maravilloso. Julio comenta que la piedra es de la zona. De hecho, muy cerquita, en el término del pueblo, Granja de Morelola, hay una cantera. ¿Es verdad? Sí, en toda la zona de Lesla esta piedra se cogió de Lesla. Además es muy característica también Roja. los colores, o sea, es muy diferente a la piedra de Villamayor de Salamanca que conocemos, que es como más lisita, más un color bastante sí, continuo, ¿no? Este es más anaranjado, morado, rojo, amarillo, tiene como esos colores más parecidos a la de Zamora, a la piedra pudunda zamorana. Sí, la verdad es que sí, a mí me ha parecido muy rojita, la verdad es que muy, muy curiosa. Dice Jesús María que le recuerda las ruinas del monasterio de Arlanza, en Burgos, una maravilla para poner en valor y restaurar y de enorme, también de enorme importancia histórica en relación con el origen de Castilla. No lo conozco, tengo Pues hay que muchos apuntárselo, hay que pendientes. apuntárselo. Sí. Mariano José dice que te agradece la respuesta a la duda que tenía y que gracias por la conferencia. Vamos a ver, Julio vuelve a comentar, dice que es accesible y fácil lo haces todo y que le ha costado menos de lo esperado hacer una imagen virtual de cómo era en su cabeza. Mervin te comenta también que desde el púlpito del refectorio se suele leer en voz alta algún libro espiritual entonces y ahora. O sea que Ah, todavía sí, madre mía, no sabía. es una cosa que yo creo que, si no recuerdo mal, o sea, que era como parte, pues como decías tú, ¿no? Parte de ese ejercicio espiritual de no parar en ningún momento de estar en contacto con Dios, ni Totalmente. cuando comes. A ver, Beatriz comenta que le parece una pena la reutilización que se dio a la piedra que se ha deteriorado del monasterio. Le recuerda mucho a Santa María de Huerta en Soria, pero lo que no cabe duda que era un singular, muy singular este monasterio. Sí. A ver, más cosas. Disculpadme porque estoy leyendo sobre la marcha y tenemos muchísimos mensajes y ha habido una avalancha de mensajes. La verdad es que es una alegría. Y también es una alegría que hoy hemos llegado a los 100, a los 100 participantes. O sea, estoy contentísima. Qué Habrá guay. sido Filomena, lo que sea, el frío polar de fuera, pero aquí estamos todos disfrutando del patrimonio virtualmente. Bueno, hay muchas.
Hay muchos mensajes de agradecimiento y de enhorabuena. A ver si sí, aquí José manda una fotografía del plano. Ay, a ver, me voy a meter. De Tamorlán. Es una imagen que manda, que no sé qué es, la verdad. Ah, sí, ahí está. Sí, en Wikipedia. En Wikipedia está el plano ese graffiti que comentábamos. Ah, vale, que lo he encontrado. Vale, vale, sí. Perfecto. Es que no sé, porque el zoom me sale la pantalla pequeñita, pero no os veo un grande. Así que nada. Pero vale, perfecto. Vale, Isabel... puntualizar que quizás no ha quedado claro las visitas en primavera. Creo que lo único prohibido es la parte final, no todo el monasterio. No, claro, solamente está cortado, además es que lo vemos aquí, está cortado lo que es el resto del año, está cortado. Aquí hay un murete y aquí. Entonces toda esta parte es inaccesible. Vale. A ver, puedes saltar la tapia como siempre, pero vamos, no creo que sea la mejor opción. Hombre, vamos a respetar el patrimonio siempre que podamos, ¿no? Y además, sí. Se está tapiado en ese momento es por una razón de peso. Exacto. Comenta Samnok también que puntualiza que allí estuvieron los condes de Alba de Aliste. Me imagino que allí hubo bastante, bastante repertorio de gente importante. Sí, o sea, en verdad yo no lo sabía, o sea, puede ser perfectamente, porque lo que he dicho es que este monasterio tenía poder, prácticamente, no en toda España, obviamente, en toda la península, eso es imposible, pero en muchísimos lugares, entonces era punto de referencia. Punto de Efectivamente. Referencia. Bueno, pues yo por parte de España Nuestra, solamente puedo decir que en cuanto podamos, oye, tendremos que organizar un viaje para por nuestros favor. socios. Si aún no sois socios, tenéis que hacer socios, aunque sea solamente para poder disfrutar en cuanto podamos de estas visitas guiadas al patrimonio, y ya no solo a las virtuales, sino a las guiadas en vivo, que como bien nos ha dicho Bea, ir entrando poco a poco es descubrir ese gigante dormido que yo estoy deseando, las cosas como son. Y como dice José, dice larga vida al Císter, yo también lo creo, a mí me encanta cada vez que descubro más, es como un mundo en su mundo, es impresionante, la verdad es que es para enamorarse. Menchu comenta que se ha utilizado, que el edificio se ha utilizado para conciertos, se escuchó un concierto de Gregoriano por los monjes de Silos, que fue precioso, sí. Una noche de verano, o sea, te digo, se de ensueño. Está bastante aquello. En uso, también hay teatro... Salvo bodas que no dejan hacer, yo siempre he dicho, me da una pena porque me parece un sitio maravilloso. Bueno, imagino que si pides los permisos que se necesitan, te dejen, pero es verdad que sí que se utiliza. Antiguamente nada, se ha venido utilizando de unos años para aquí, se está poniendo como bastante de moda dentro de lo que cabe y sí que se hace un mogollón de actos culturales. Pues que siga así para que no pase, como os comentaba antes, que con la pandemia se queda un poco abandonado y que no se olvide, que no se vuelva a olvidar y que se mantenga vivo, que se mantenga vivo. A todos los participantes, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Os recuerdo que la semana que viene tenemos otra conferencia de Hispania Nuestra Contigo en Casa, esta vez con Dolores Herrero, y hablaremos de gárgolas. Un tema también muy interesante y muy, muy misterioso para gente como yo, que bueno, las ve, tiene un poco de conocimiento, pero no conoce toda esa historiografía que tiene por detrás y toda esa imaginería que tiene por detrás y todo lo que nos quiere contar. Os invito a que os apuntéis en nuestra página web. Si no podéis, bueno, pues como siempre podéis verlos en nuestro canal de YouTube. Y como he dicho antes, invitaros a que nos sigáis en redes sociales, y os hagáis socios si todavía no lo sois. Y si no, bueno, pues que hagáis lo que podáis por seguir difundiendo el patrimonio. Bea, muchas gracias por tu tiempo y lo dejamos aquí. Buenas tardes Vale, a todos. Gracias. Adiós.